Bueno, muy buenas tardes, estimadas y estimados representantes locales, subnacionales y nacionales de los países de América Latina y el Caribe, queridas y queridos colegas del Sistema de las Naciones Unidas, quienes nos acompañan en el día de hoy. Les doy una muy cordial bienvenida a este evento especial de lanzamiento de la guía para la elaboración de los exámenes locales voluntarios en la región. Esta mañana, en la inauguración de la séptima reunión del foro, se destacó simbólicamente que sin cacao no hay chocolate. En este sentido, diría que sin el apoyo de los gobiernos locales y subnacionales, no tenemos ningún chance de lograr los ODS hasta 2030. Aun cuando la Agenda 2030 es una agenda global, su logro dependerá de nuestra capacidad para hacerla realidad en los pueblos, territorios y ciudades. En este contexto, es un gran gusto contar con las palabras de bienvenida de Silvia Hernández, jefa de gabinete de la Oficina del Secretario Ejecutivo de la CEPAL. Querida Silvia, la palabra es tuya. Gracias, Mareike. Muy buenas tardes. Inicio principalmente saludando a esta mesa Power de mujeres, colegas de la CEPAL y de DESA que me acompañan hoy en la mesa principal. Desde luego a ustedes, estimadas y estimados representantes locales, subnacionales y nacionales de los países de América Latina y el Caribe, a las y los colegas del Sistema de Naciones Unidas que nos acompañan en este evento. Hay también a Rolando, director de CEPAL, de la División de Estadísticas, que está presente, colegas del ILPES y de la Oficina de México, que también nos acompañan. Y ayer quise hacer muy extensivo nuestras palabras de agradecimiento también a Carol en la figura de representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales con sede en Nueva York y que además es amiga cercana de CEPAL. En forma general, les doy una cordial bienvenida a este evento paralelo para avanzar en la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a través del lanzamiento de la guía para la elaboración de exámenes locales, como es lo que nos convoca hoy. Quisiera hacer de forma muy breve, para continuar quizás con el valor que tiene este evento paralelo, la apuesta y puesta en escena de esta guía, un breve resumen de algunos de los temas que comentamos ayer, fundamentalmente el escenario con el que partimos y por qué es que reviste de importancia llenarnos de acciones y de herramientas como las que hoy se presentan y se discuten para facilitar mucho del trabajo que tenemos en el camino hacia la culminación o alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que a lo largo de todas las intervenciones se ha hablado muchísimo de este punto de partida en el que estamos, en donde el avance está sometido a un complejo difícil, por decirlo menos, en cuanto al contexto que enfrentamos. El mundo navega por una realidad volátil y ambigua, diría yo, caracterizada por un débil crecimiento, una pausada evolución de la inversión y del comercio, migraciones forzadas, desigualdades crecientes entre y dentro de los países, conflictos armados en un marco de fragmentación global y tensiones geopolíticas. Como resultado, los países de la región se encuentran en lo que podríamos resumir lo que el secretario ejecutivo de la CEPAL ha llamado la triple trampa, una trampa de bajo crecimiento, una trampa de elevada desigualdad y una trampa de las debilidades de las instituciones y la gobernanza, que ha estado incrementada por el aumento de la delincuencia organizada y del narcotráfico, lo cual afecta desde luego la capacidad del Estado de superar el bajo crecimiento, las desigualdades y, por qué no decirlo, la capacidad de acción. Y aquí reviste muchísimo el valor del esfuerzo y el trabajo que muchos de los aquí presentes en sus diferentes espacios llevan adelante, y el valor de contar con herramientas de este tipo.
Como veremos en breve, ya comentábamos las colegas acá en la mesa principal a las 2:30 cuando inicia la presentación de los resultados del séptimo informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030, que estará presentando el secretario ejecutivo de la CEPAL, este informe de medición. Puedo adelantar, sin que esto signifique ir más allá de lo que estaremos viendo, que se estima que la región solo está en un camino de alcanzar alrededor de una cuarta parte de las metas de los ODS hacia el 2030. Entonces, bajo ese punto de partida, reitero uno de los llamados que compartíamos el día de ayer durante el taller de un día de la discusión de los informes, de los exámenes nacionales voluntarios y de los exámenes locales voluntarios, el tema de no ceder. A pesar de estas sombrías perspectivas de cumplimiento de los ODS para el 2030, estamos convencidos de que hay motivo de esperanza y uno de ellos es este número creciente de iniciativas de territorialización de la Agenda 2030, que incluyen marcos institucionales como ejercicio de vinculación en los instrumentos de planificación con las metas de los ODS, las actividades de difusión, el diálogo, la capacitación e instancias de seguimiento y evaluación. Lo que comentaba también a lo largo del foro esta mañana, más allá de la expresión de sin cacao no hay chocolate, también hablaba de la gobernanza que se ha adquirido con el tiempo en muchos de nuestros países o esa capacidad instalada en la que ella hablaba del ejemplo del Ministerio de Planificación de Costa Rica, pero es el caso de muchos países de no ceder en esta capacidad instalada que permite minimizar curvas de aprendizaje y además transitar muchísimo más rápido a través de la experiencia adquirida. En América Latina y el Caribe, una de las regiones más urbanizadas del mundo, en la que más del 80% de la población vive en ciudades, no sorprende el creciente interés de gobiernos locales y subnacionales por apoyar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El impulso hacia la territorialización de la Agenda 2030 por parte de ciudades de gran escala también se ha extendido a territorios urbanos y rurales, intermedios y locales que están elaborando exámenes locales voluntarios y los están usando como una herramienta innovadora para la alineación de sus planes con los planes nacionales de desarrollo para acelerar así el paso hacia el cumplimiento de los ODS. Al menos en un tercio de los países de América Latina se han elaborado exámenes locales voluntarios. También lo comentábamos ayer durante la jornada, siendo altamente representativa la presencia de ciudades que han realizado este tipo de informes. Cabe señalar que no han sido solo las capitales y las grandes ciudades las que están elaborando exámenes, sino que esta tarea también la están abordando cada vez en mayor medida ciudades más pequeñas, provincias y distritos, incluso zonas rurales. Así, los exámenes se han convertido en una herramienta innovadora que contribuye a articular planes nacionales de desarrollo, como decía, con los ODS, con las prioridades de los territorios. Estos exámenes complementan los esfuerzos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030, facilitan el diálogo entre los distintos niveles de gobierno y fortalecen, desde luego, la elaboración de políticas más integradas, coherentes y coordinadas. Los exámenes incorporan datos del nivel local que proporcionan una imagen más completa de la implementación de los ODS y sus desafíos, incluyendo todo el tema de desigualdades geográficas. Esto, desde luego, ha llevado que, aunque los exámenes carecen del estatus oficial hasta el momento del reconocimiento
no tienen esa oficialidad que sí tienen los exámenes nacionales voluntarios, es importante señalar que se ha producido un mayor reconocimiento de su importancia a nivel global y regional, incluso en la cumbre de los ODS de 2030, en los foros políticos de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y en los foros de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible como el que estamos celebrando a lo largo de esta semana. Aun cuando estos objetivos de desarrollo sostenible tengan una implicancia global, su consecución dependerá de nuestra capacidad para hacerlos realidad al nivel local y territorial, incluyendo en ello pueblos, ciudades y regiones. La Agenda 2030 reconoce el papel fundamental que tienen las autoridades y comunidades locales para lograr los objetivos globales. Incluso la declaración política adoptada en la cumbre de los ODS en Nueva York en septiembre del 2023 reitera el compromiso de los países hacia el logro de los ODS y destaca la relevancia de las alianzas locales para el desarrollo sostenible y la localización de los ODS, señalando, abro comillas, nos comprometemos a mejorar las alianzas globales, regionales, nacionales y locales para el desarrollo sostenible, involucrando a todas las partes interesadas relevantes, reconociendo la importante contribución que pueden hacer para lograr la Agenda 2030 y la localización de los ODS. Esto en el párrafo 23 dice además, localizaremos aún más los ODS y avanzaremos en la planificación e implementación integradas a nivel local. Párrafo 38 de la misma declaración. En este contexto, la CEPAL está comprometida en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales para favorecer la elaboración y mejorar la calidad de los exámenes locales como instrumentos críticos para avanzar en la territorialización de los ODS. La guía que se lanza en este evento está dirigida a todas las entidades subnacionales al nivel intermedio y local encargadas de elaborar dichos exámenes, con la participación de diferentes actores. La publicación brinda con ello la posibilidad de orientar y facilitar un proceso de elaboración de exámenes locales a través de directrices básicas fundadas en las mejores prácticas de la región y del mundo y adecuadas a la realidad de América Latina y el Caribe. Con cada vez menos tiempo restante para cumplir la visión de la Agenda 2030, su logro requiere a nivel de acción, un ejercicio colectivo, sin precedentes. La cooperación global, nos decía la DSG, y regional y el compromiso de todos los actores relevantes debe ampliarse con urgencia para encontrar soluciones duraderas. Para alcanzar las metas de los ODS, se requiere tener muy claro que el momento de la cooperación, como lo hemos señalado, es ahora. Enhorabuena por el lanzamiento de esta guía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Creo que es muy cierto que conseguir las metas de los ODS requiere tener muy claro que la hora de cooperación es ahora, el momento de la cooperación. Y hablando de la cooperación, es oportuno de mencionar nuestro trabajo en conjunto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la localización de los ODS. Y en esta trama me gustaría dar la palabra a una muy apreciada colega y amiga, Carol Pollack, asesora interregional de la División para los ODS de DESA. Querida Carol, la palabra es tuya. Gracias, Maraike. Bueno, Silvia Hernández, jefa de gabinete, y Cielo Morales, directora de ILPES, de CEPAL, representantes de gobiernos nacionales y de gobiernos regionales y locales, representantes de la sociedad civil y ONGs y colegas de la ONU. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su bienvenida hoy.
Para mí y para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en Nueva York, es un gran gusto estar con CEPAL y con ustedes para la apertura de este evento paralelo para lanzar la guía para la elaboración de los exámenes locales voluntarios, o ELV, en América Latina y el Caribe. Esta nueva guía es tremendamente importante, ofreciendo el primer apoyo específico de la región a los gobiernos nacionales y locales que desean preparar un ELD. Estimados participantes, las ELD comenzaron en 2018 con unas ciudades individuales que asumieron la tarea y evaluaron sus contribuciones a los ODS. En pocos años, el movimiento ha crecido rápidamente. Dado que no existe un proceso oficial para registrarse para llevar a cabo un ELD, no es posible decir cuántos exactamente se han producido hasta ahora. Sin embargo, se estima que se han publicado cerca de 200, y los ELD de América Latina representan un porcentaje significativo de estos. El movimiento mundial del ELD refleja el valor de que los informes representan, tanto para los gobiernos nacionales y locales como para las comunidades locales. Al igual que los informes nacionales voluntarios, son más que un informe. Ofrecen la oportunidad inter alia de analizar de forma participativa los avances y los retos clave relacionados con el desarrollo sostenible a nivel local e identificar prioridades para la localización de los ODS en el futuro. Según cifras del agosto del año pasado, América Latina representaba alrededor de 32% de todos los ELD preparados en el mundo. Esto es un gran logro. Sin embargo, como compartió ayer New Habitat en nuestro taller sobre informes nacionales y locales, hay unos 16,000 gobiernos locales en la región. Y por supuesto, la gran mayoría aún no ha tenido la oportunidad de conocer los ELD. Esa guía será una herramienta tan importante en este sentido para apoyar un aumento en la práctica de llevar a cabo un ELD en la localización de los ODS más en general. Estimados participantes, la importancia de este trabajo ha sido reconocida y destacada a nivel internacional. El año pasado, en septiembre, los Estados miembros se reunieron en Nueva York al más alto nivel para celebrar la cumbre de los ODS. La cumbre se celebró a medio camino entre la adopción y el punto final de la agenda, y sus debates fueron impulsados en parte por varios análisis clave de la implementación de los ODS hasta la fecha. Entre ellos, el informe del secretario general sobre progresos realizados para lograr los ODS. Desafortunadamente, el análisis del informe mostró que el mundo está lejos de alcanzar los ODS, y una evaluación preliminar mostró que solo 12% de las metas están bien encaminadas. El informe exploró los retos que plantea la implementación de los ODS, pero también analizó las soluciones, entre ellos la localización de los ODS. Y el informe reconoció el importante papel de los exámenes voluntarios locales en este sentido. De hecho, el secretario general escribió que el movimiento mundial de los ELV viene dando desde 2018 un impulso sin precedentes hacia la localización. Los más de 200 exámenes realizados hasta ahora han arrojado luz sobre la acción local y le han dado más relieve que a la acción nacional y los procesos internacionales. Además, han contribuido a avanzar en todas las dimensiones de la localización de los objetivos, desde la innovación en materia de datos hasta el desarrollo y la financiación de proyectos, pasando por la coherencia de las políticas y planes. Por lo tanto, vemos que el movimiento de ELD es crítico, no solo para los gobiernos y comunidades nacionales y locales, sino también para el logro global de los ODS.
Desde UNDESA, quisiéramos felicitar a nuestros colegas de la CEPAL para su esfuerzo tremendo en realizar la elaboración de esta guía que va a contribuir a futuros avances en materia de localización y, por tanto, la implementación de la ODS en la región y en el mundo. Esperamos seguir colaborando estrechamente con ustedes en este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, ahora pasamos al elemento más esperado de nuestro evento, la presentación de la guía para la elaboración de los exámenes locales voluntarios en América Latina y el Caribe. La Real Academia de la Lengua Española define guía como un tratado o escrito en el que se dan preceptos, instrucciones, orientaciones para encaminar cosas. A continuación, escucharemos la presentación de una guía, un escrito que ha sido elaborado participativa y colaborativamente por varias personas que también están aquí presentes, que nos dará orientaciones alternativas y respuestas para encaminar un proceso de elaboración de un informe o examen local voluntario. Con mucho honor, le cedo la palabra a la directora de la División de Planificación ILPES de la CEPAL, la señora Cielo Morales, quien hará la presentación de la guía. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, Maraike, Rolando, Fiona. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí ver el auditorio lleno de caras conocidas y de personas interesadas en la localización de la Agenda 2030. No quiero ser repetitiva porque los mensajes que nos dieron Silvia y Carol están en el punto. Si la Agenda 2030 va a lograrse en el territorio, porque es en el territorio donde convergen los actores, las políticas, la inversión, la acción del Estado. Entonces, es allí donde realmente podemos medir cómo está avanzando. Pero no se puede avanzar si no hay una articulación en la acción del Estado en todos los niveles, desde lo nacional a lo local y de lo local a nacional, de manera simultánea. Entonces, vamos a entrar ahora en materia. Y Maray que me pone así una súper presión diciéndome el momento más esperado, así me siento como la cantante de rock. Entonces es una gran responsabilidad porque es un trabajo hecho con mucho cariño, mucha paciencia, pero sobre todo con mucho interés de que sea utilizado por todas y por todos, que les sirva. Y cuando lo apliquen, si algo se nos quedó por fuera, que nos los digan, porque lo podemos seguir mejorando. Ese es un trabajo que todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero es algo que hemos hecho para todas y para todos ustedes. Muy bien, entremos en materia entonces, en la guía. A ver si me... ¿Acá? 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 ¿No? ¿Perdón? Ahora sí. Muy bien. Bien, ¿qué son los ejercicios locales voluntarios? Bueno, en primer lugar, ya lo mencionaron en las palabras de apertura, son más que un informe. Realmente es un ejercicio en el que los diferentes actores que conviven en el territorio se reúnen y se articulan. Sí, yo creo que mejor me la pasas, Valeria, muy gracias. Se reúnen y se articulan para dar cuenta de cómo están progresando la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. Cómo están reflejándose, cómo están avanzando en los diferentes instrumentos de planificación
de planificación local, de planificación nacional, cómo se están articulando. Son ejercicios que siguen el modelo de los ejercicios nacionales voluntarios, pero con ajustes al ámbito subnacional. ¿Esto qué quiere decir? Que se identifican y reconocen las particularidades de cada uno de los territorios. No hay recetas. Tienen que responder a la realidad de cada uno de los territorios que emprenden este ejercicio. Constituyen también una muy buena oportunidad para rendir cuentas, por supuesto, para identificar avances, para identificar retrocesos, para identificar desafíos con todos los actores que convergen en el territorio y también para definir prioridades hacia el futuro. Todo, por supuesto, de una manera participativa en la que los actores de la academia, del sector privado, del gobierno, pueden articularse para generar una dinámica realmente enriquecedora y participativa. ¿Por qué son importantes? Nuevamente, es más que un informe. El informe es el instrumento, pero realmente hay que valorar el proceso. El proceso es en sí mismo un producto, es en sí mismo un gran valor y agrega valor público. ¿Por qué? Primero porque el proceso permite mejorar la coordinación multinivel, porque ahí se van identificando dónde están, por ejemplo, las falencias de articulación con las diferentes instituciones, con las diferentes organizaciones, pero sobre todo con el nivel nacional, ¿no? Se articula lo intersectorial, lo multinivel, pero también lo multiactor. ¿Dónde están los actores reales que están aportando al desarrollo del territorio? Permite alinear los diferentes instrumentos de planificación con los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, como producto, permite y fomenta la formulación de políticas públicas que sean más integrales. Es decir, que articulen el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental, que es los pilares fundamentales para el desarrollo, para lograr un desarrollo sostenible. Es una oportunidad, por supuesto, para involucrar a la ciudadanía, ya nos hemos referido a ello, y no dejar a nadie atrás, que es uno de los principios fundamentales de la agenda, principios éticos de la agenda. Nos permite también, y les permite a los territorios identificar soluciones colaborativas, innovadoras, para solucionar problemas públicos que afectan a todas y a todos. Promueve la colaboración, promueve la co-creación, que es como es en uno de los lenguajes que nos da el enfoque del gobierno abierto, cómo co-creamos con la ciudadanía y con los diferentes actores. Es una herramienta al mismo tiempo que permite diagnosticar, permite planificar y permite rendir cuentas después de ciertos periodos porque promueve la toma de decisiones basadas en evidencia. Así que es una herramienta útil, es un proceso útil que después termina en un informe que también va a ser de mucha utilidad para los diferentes actores y para el gobierno de manera siguiente. Muy bien. ¿Y cuáles son las características? Ya también se ha mencionado, esta es una guía que fue preparada, elaborada colaborativamente entre la CEPAL, DESA, escuchamos a Carlos. Y equipos, eso es otra de las características, considera alineamientos de otras guías similares, pero lo adapta al contexto subnacional, que puede ser intermedio o puede ser también local. Se enfoca en el proceso, ya lo hemos dicho, el proceso es tan importante como el producto, que es el informe, el producto del ejercicio. Contiene ejemplos. Eso es tan importante. Cuando uno ve ejemplos de cómo se han llevado a la práctica en otros territorios, es mucho más fácil identificar por dónde se quiere ir,
a dónde nos queremos enfocar, cómo lo queremos presentar, cómo lo vamos a divulgar, con quiénes, cuáles son los actores que vamos a involucrar. Entonces es muy práctica, es una guía realmente muy práctica y los ejemplos nos sirven mucho. Contiene hojas de trabajo donde se identifican algunas preguntas claves que los gobiernos deberán contestar, ojalá que todas sean afirmativas las preguntas que se hacen, para de alguna manera orientar por dónde deben actuar los gobiernos y guiar su aplicación. Los objetivos para lograr dirigirse a toda esta comunidad de equipos de gobiernos subnacionales, tanto del nivel intermedio como local, encargadas de hacer estos ejercicios, objetivo número uno, orientar. Es una guía orientadora del proceso de elaboración. Está mapeado, como lo van a ver ahorita, está toda mapeado por fases para facilitar su implementación, para facilitar la orientación. Apoya los esfuerzos de los gobiernos subnacionales para territorializar la Agenda 2030, porque ahí es donde se dan cuenta de que sus instrumentos, tanto de planificación como de inversión, si están alineados o no, a las prioridades del territorio que normalmente se encuentran alineadas en ejercicios anteriores a la Agenda 2030. Entonces, se pueden identificar cuáles son aquellas iniciativas que mayormente aportan al logro de metas y de los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, toma en cuenta las mejores buenas prácticas, pueden ser mejores o buenas prácticas a nivel mundial. Se comparten lecciones aprendidas, eso es tan importante y eso lo facilita también las comunidades de práctica, que están también muy bien orientadas y que responden a esta necesidad de compartir y de identificar cuáles son los desafíos comunes, cuáles son las ventajas que uno y otro tienen y hablar entre pares. Eso es tan importante, ¿no? Porque uno se deja, uno se siente menos solo. Cuando uno es funcionario de gobierno y enfrenta un gran desafío, qué importante es sentir que otros están pasando por lo mismo. Y tal vez establecer esa comunicación y decir, mira, nosotros lo hicimos de esta manera, a ver si les sirve, ¿no? Eso es muy importante y muy reconfortante también. Y como ya mencionó Carol en sus palabras de apertura, este no es un ejercicio nuevo para la región, ya está encaminado y hay varios ejercicios que se han generado. Y algunas localidades incluso más de una vez. Entonces, imagínense que ya tenemos 21 gobiernos municipales habiendo producido sus informes, sus ejercicios, 21 gobiernos locales de ciudades, pero no son las únicas, porque ya tenemos municipales que no necesariamente son ciudades, 25 gobiernos de nivel intermedio, es decir, a nivel de provincia o de estado. Y tenemos en este grupo de países y de territorios 12 de 5 países de la región con más de un ejercicio local voluntario ya elaborado. Y uno se pregunta, si no fuera útil, una vez lo hacen y ya no lo hago más, porque ya aprendí, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué hay repetición? ¿Por qué lo han hecho más de una vez? Porque es útil, porque les sirve, porque los orienta, porque los guía, porque les da la posibilidad de utilizarlo para rendir cuentas, porque los gobiernos locales se sienten comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan el territorio, porque se sienten comprometidos con las metas ambientales, con las metas sociales y con las metas económicas. Entonces, sirve, es útil y por eso se han embarcado en este ejercicio en más de una ocasión. Y ahí tienen las regiones y los estados que lo han hecho, lo mismo que los gobiernos de ciudades y de municipios. Entonces, acá vemos cómo ese proceso ha sido mapeado por fases y que nos sirve muchísimo porque cada fase tiene su particularidad. Vayamos por la primera, no es la intención de ninguna manera entrar a describir cada una de ellas, pero si nos vamos así como en el proceso, tenemos una primera fase con 7 pasos
delimitando los objetivos, es decir, cuál va a ser el alcance del proceso, los tipos de actores, cuáles son los actores que van a participar, cómo se va a sensibilizar y capacitar para que haya una mejor y mayor participación. Recuerden que la participación no es espontánea, hay que guiarla, pero también hay que prepararla para que sea efectiva. Entonces, es un ejercicio de la sensibilización y socialización y capacitación es constante. Tiene que ir a lo largo del tiempo. Los principios orientadores, enfoque de derechos, definitivamente, integralidad de las políticas, no dejar a nadie atrás, es fundamental. Los arreglos institucionales, como ustedes saben, muchos países han creado comisiones, han creado comités, han creado instancias institucionales que pueden ser replicadas también a nivel local o ubicadas en alguna institución, ya sea sectorial o que tenga la labor de coordinación de todo el gobierno local o regional. La articulación, fundamental, no puede quedarse aislado. Busca y facilita la articulación de planes, de políticas, de estrategias de los diferentes sectores y sobre todo de los diferentes niveles. No busca de ninguna manera, busca identificar cómo conectarse con la planificación nacional. Importantísimo. Y la priorización, cómo los gobiernos locales van a priorizar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible dentro de una mirada, eso sí, integral, cuáles van a ser aquellos priorizados. En la fase 2 es la elaboración propiamente tal del informe, definir la estructura, cuántas partes va a tener, cuáles van a ser los anexos, cuáles van a ser los datos que van a inspirar, porque hay que saber si vamos a reportar cuáles son los datos, cuáles son los indicadores que van a ser cualitativos y cuantitativos, la redacción del informe, formato amigable, y si es posible, y si ustedes creen que es útil, tratar de hacer distintas redacciones para distintos públicos, para niños, para adolescentes, para personas que tienen, por ejemplo, aquí lanzamos hace dos años, Rolando, un informe de desarrollo social en formato braille, pues, o el año pasado. Entonces, a ver si es posible para las personas que tienen capacidades distintas o tienen desafíos, tratar de hacerlo accesible en diferentes formatos, ¿no? Difundirlo. ¿De qué nos sirve tener instrumentos maravillosos si no tenemos una estrategia de difusión para todas y para todos, ¿no? Y el seguimiento, por supuesto, de los indicadores y de los compromisos. Es sumamente importante. La guía es muy práctica, como ya hemos mencionado, y en cada uno de los pasos, dentro de cada una de estas fases, en los anexos, pueden encontrar las hojas de trabajo en donde se delinean preguntas específicas y claves que deberán contestarse a lo largo del ejercicio. Es muy, la verdad que es muy amigable y también tiene recursos metodológicos para ayudar y apoyar en el desarrollo de cada una de estas etapas. Para cerrar, y espero estar dentro todavía de los tiempos, los quiero dejar con tres mensajes que ya nos han traído las personas, nuestras colegas que hicieron la apertura. Primero, el rol del territorio. Las autoridades locales son las más, las autoridades locales y los territorios son las más cercanos a la ciudadanía y tienen una relevancia crítica en su involucramiento para lograr un desarrollo sostenible. El involucramiento depende de ustedes, de cómo abran esos canales de participación y cómo esa participación puede ser mayor y mejor para que sea efectiva. Estos ejercicios, los ejercicios locales, voluntarios, permiten y pueden ser un instrumento importantísimo para rendir cuentas de cómo se está progresando en la planificación, cómo se está progresando en la calidad del gasto en cuanto al presupuesto, cómo se ha implementado el presupuesto y los compromisos que se han adquirido a nivel local que derivan de los compromisos a nivel nacional con las diferentes agendas globales y regionales. Pero sobre todo, se pueden utilizar para construir
en los casos en cuanto se sienta un poco debilitada las confianzas entre las instituciones y la ciudadanía. Y en aquellos casos donde esa confianza existe, reforzarla, porque la transparencia y la rendición de cuentas contribuye a reforzar esas confianzas. Finalmente, el proceso de construcción de estos ejercicios contribuye a crear valor público. Y contribuye a crear valor público precisamente porque es más que el informe, es el proceso, es el involucramiento de actores, es la articulación, es la coordinación, y todo eso se va visualizando y se va relevando durante el proceso en el cual se construyen estos ejercicios. Por supuesto, también moviliza recursos, moviliza no solo recursos financieros, sino recursos que existen dentro de los territorios. La historia del territorio se recupera, los recursos académicos, cómo estamos, cuáles son las capacidades dentro del territorio también se relevan durante este proceso. Así que quería dejarlos con estos tres mensajes para conocer más. Ya ustedes la tienen impresa, pero también la pueden descargar a través de este código QR. Así pueden conocer más sobre la guía en el documento, pero también conocer experiencias y otras modalidades de territorialización de los ODS que pueden ver en este QR. Así que muchísimas gracias por su atención y te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias. mil o más gobiernos subnacionales que pueden ser beneficiarios de este proceso que hemos elaborado con mucho cariño, como bien lo ha dicho Cielo, con mucho compromiso y con mucha participación. Ayer justamente nos preguntábamos, ¿no?, cómo podemos replicar esta colaboración, este apoyo que podemos brindar a los gobiernos subnacionales siendo tantos. Pues una de las herramientas es esta, ¿no?, tener una guía que pueda ser un primer alcance, una primera aproximación para lo que ya otras personas han hecho y el camino que se recorra y la curva de aprendizaje sea más corta. Pero para tener más comentarios al respecto de la guía, contamos con la participación de dos colegas de la CEPAL. Primero le daría la palabra a nuestra colega Fiona Little-John Carrillo, de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Por favor. Muchas gracias, Humberto, y buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder participar de esta importante mesa y contribuir con unos comentarios respecto al potencial que presenta esta guía y todo el proceso del examen voluntario local para fortalecer la pertinencia y coherencia de políticas en nuestra región y más específicamente en nuestras ciudades. Quiero destacar un tema que mencionó Cielo en su presentación respecto a la oportunidad que presenta el examen y todo su proceso para mejorar la coordinación multinivel y multisectorial y favorecer la elaboración de políticas integrales coherentes. Hay que pausarnos sobre la pregunta de qué pasa después del reporte. Muchas veces con todos estos procesos sufrimos un poco de reportitis y lo importante aquí es pensar el reporte, el proceso en sí genera mucho valor y qué pasa después de ese reporte. Entonces, los exámenes locales voluntarios los tenemos que ver no como finalizados al momento de tener este documento en la mano, sino como un medio para lograr cambios positivos y reajustar, reorientar políticas, programas, bueno, cualquier decisión que se toma que tenga un impacto sobre el territorio. Porque estos procesos pueden generar una herramienta poderosa para poder identificar áreas de acción prioritarias. Tanto áreas que requieren atención, como áreas que pueden tener un potencial importante y señalando posibles impactos positivos en cascada que puedan transformar nuestro entorno. Los gobiernos locales canalizan una parte significativa de los recursos públicos. Entonces, entre el 85 y el 2019 se vio una duplicación en su participación en gasto público agregado a nivel de la región. Entonces, partimos de 13% a un 26% en el 2019. Entonces, si bien estos recursos suelen ser escasos y no suficientes, y pues, bueno, justamente por esa razón,
Tenemos que estirarlos lo más posible. Entonces, este proceso y los resultados de este proceso nos pueden dar los medios para poder identificar áreas prioritarias, áreas de grande potencial impacto y asegurar que los pocos recursos que tengamos sí estén bien dirigidos. Esto es fundamental porque, como lo hemos visto a lo largo, bueno, de ayer en el taller y pues hoy en comentarios, son decisiones que se tomen a nivel del territorio, a nivel local, que van a producir los resultados que necesitamos tanto para lograr objetivos a nivel nacional como a nivel global. Y hay muchas decisiones que solo pueden ser tomadas a ese nivel. Entonces, usar el instrumento como para identificar esas áreas prioritarias para focalizar recursos es clave. El proceso de los exámenes y el reporte también nos permite identificar brechas. Entonces, áreas que requieren atención y las grandes discrepancias que puedan existir. Entonces, discrepancias entre, por ejemplo, la realidad en el terreno y el diseño de las políticas que tenemos a disposición. Entre objetivos que nos estamos planteando en los varios instrumentos de planificación y en realidad sus impactos y los instrumentos que tenemos para lograr esos objetivos. Y entre formulación y la implementación de programas y políticas que tengamos. Y por supuesto, como ya mencioné, la asignación de los recursos. Entonces, ese análisis de brechas, como quien dice que puede resultar de ese ejercicio, es clave. Entonces, estos exámenes pueden ser catalizadores de progreso. Si entendemos que su elaboración nos permite evaluar progreso, compartir experiencias y fomentar esta colaboración que tenemos, porque para realizar el proceso del examen tenemos que movilizar actores claves de todos los sectores, sociedad civil, academia, gobierno. Y entonces ya tenemos esa movilización realizada y hay que aprovecharla para lo que viene después. Pero también es importante reconocer que a veces puede ser que los hallazgos de estos procesos de exámenes produzcan desafíos cuando los resultados son inconsistentes o incoherentes con otros planes de desarrollo que existen. Por ejemplo, si el resultado del examen apunta a que necesitamos tomar acciones hacia la descarbonización, pero tenemos políticas de construcción vial que estimulan el uso de vehículos privados, ahí tenemos una incoherencia que resolver. Entonces, ahí el siguiente paso es clave para abordarlo y promover esta coherencia interna, tanto a nivel local como entre gobiernos, entre niveles de gobierno y también intersectorial. Tomar este paso es fundamental. Y entonces, a través de un compromiso activo que se genera a través de este proceso de la revisión de las políticas existentes y promover estos enfoques integrados, podemos lograr acciones gubernamentales que sean receptivas a las necesidades y las expresiones de toda una comunidad. Entonces, incentivo a que tomemos este ejercicio como una herramienta, como un medio catalizador para lograr un cambio, una aceleración de la localización de la Agenda 2030 y lograr que estas ODS se logran a todas las escalas posibles. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Desde el mejor uso de recursos hasta la coherencia y coordinación, varios mensajes clave. Le doy la palabra a mi colega también, Rolando Ocampo, director de la División de Estadísticas de la CEPAL. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en comentar esta guía. La parte del documento me voy a referir al final de él, pero yo lo que quisiera es felicitar a la CEPAL, a UNDESA, por este trabajo tan importante, porque de manera muy simple y muy sencilla nos lleva por un camino para poder, desde la definición, desde el plantearse presentar un examen local voluntario hasta la comunicación sobre los resultados de este examen local voluntario. Pasa de manera muy rápida y muy clara de cuáles son los pasos y procesos que se deben de seguir para poder buscar ese tema. Yo me voy a referir a la parte de los datos. Soy el director de la División de Estadística de CEPAL, entonces me referiré al tema de los datos, porque de alguna manera
una de las cosas que tenemos que buscar e identificar en estos exámenes locales voluntarios son los datos que no son los datos globales o que no son los datos nacionales que las oficinas de estadística de nuestros países generalmente producen y generan, y no en muchos de los casos hay una desagregación a un segundo nivel y tampoco hay una desagregación a un tercer nivel, ¿no? La idea, pues, lo que yo quiero plantear y comentar es que tenemos que tener mucho cuidado al momento, una vez que todo el proceso de planeación, de definición, de coordinación eficiente entre las áreas que deban de reunirse para poder llegar a un objetivo de hacer un informe voluntario, cuando vayamos a revisar los datos, pues tengamos mucho cuidado en qué es lo que podemos nosotros incorporar como datos, qué información tendríamos que buscar de la sociedad civil, de la iniciativa privada en nuestras regiones, pero también cómo acercarnos a las oficinas estadísticas nacionales para buscar alguna desagregación de datos. Hay modelos estadísticos que ya están produciendo información al tercer nivel, que es al nivel de municipio, como son el muestreo de áreas pequeñas, que puede generar datos de pobreza a nivel municipal, que puede generar datos de educación, identificar los registros administrativos que podemos jalar en términos de educación, de escolaridad, de salud, de servicios públicos, que todos los municipios tienen y conjuntan y pueden llegar y coordinar para poder tener todo ese conjunto de datos y poder elaborar con un seguimiento en este proceso. Todos sabemos que los procesos municipales en muchos de nuestros países o los periodos municipales son menores a los nacionales, entonces habrá que ver cómo buscar el proceso de darle continuidad a todos estos informes voluntarios. Es decir, una vez que tenemos los datos, una vez que tenemos, tendríamos que construir el modelo para poder darle la continuidad al seguimiento de esta gente, es decir, vamos a construir 20, 30, recordar que si bien tenemos 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores a nivel global y nacional, pues bueno, no todos los objetivos, ni todas las metas, ni los indicadores se van a poder medir en un examen local voluntario por la dimensión, porque hay muchos que están definidos para el escenario nacional, cambio climático, por ejemplo, o el crecimiento también es más bien a nivel nacional. Podemos conseguir los datos a nivel subnacional, pero en ese escenario, pues habrá que definir con cuáles indicadores que podemos ajustar y buscar algunos elementos que puedan aproximarse a alguna de las metas para poderle dar continuidad. Y en función de eso, una vez que tenemos el seguimiento, podemos construir entonces el informe y redactar el informe. Los últimos 30 segundos de mi participación, quisiera referirme al grosor de este documento. Es decir, es un grosor bastante pequeño. Yo la verdad es que quiero felicitar al ILPES, a UNDESA, por la capacidad de concreción en un documento tan, tan importante como es cómo presentar un informe voluntario en tan pocas láminas y en tan pocas páginas. Y aquí tenemos el cómo hacerlo para poder llegar a tener un informe voluntario, desde el principio hasta el fin. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias al panel. Vamos a hacer un cambio de panel para continuar escuchando ahora respuestas desde actores locales. Gracias.
Muchas gracias a los panelistas y la verdad que efectivamente fue un desafío construir un documento tan conciso. Así que quisiera invitar ahora a los distinguidos panelistas, al señor intendente Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe, Argentina, a la licenciada Luciana Cabrera, de Planificación Estratégica de Canelones, Uruguay, al señor Axel Guano Luisa Arteaga, de la Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible del Ecuador, y al señor Igor Pantoja, de Sustainable Cities Institute del Brasil. Tenemos también conectada virtualmente a la señora alcaldesa Carmen Paz, de San Nicolás de Honduras. Por favor, asiento. Adelante. Yo voy a quedarme aquí, colegas. Entonces, bueno, muy bien. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Vamos ahora a pasar y realmente me siento muy orgullosa de poder contar con ustedes en este panel, porque tengo que decirlo, para nosotros la inspiración de los ejercicios que ustedes han liderado, esperamos haberlas reflejado adecuadamente en esta guía. Así que tengo que decir que hemos aprendido de ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio con la presentación, una breve presentación del intendente, el señor Juan Pablo Poletti. Santa Fe Capital elaboró su primer reporte voluntario el 2022 y se prepara para iniciar un nuevo proceso de co-creación con la expectativa de presentar un segundo reporte en el 2025. Y quisiéramos invitarlo, señor intendente, a que nos contara cuáles son las innovaciones que están contemplando para este proceso y, por cierto, las lecciones aprendidas. Así que, intendente, la palabra es suya. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un orgullo y una emoción muy grande estar participando en este panel. No puedo empezar la presentación muy breve que vengo a compartir con ustedes sin comentarles una situación. Yo vengo fuera de la política. Yo hace 120 días que soy intendente de la ciudad de Santa Fe. Me decidí involucrarme por la crisis de cargos políticos que hay en la Argentina. Realmente la política no iba por buen camino. Y era director de un hospital público de Santa Fe y decidí tratar de ver si era tan difícil como los políticos argentinos decían o si realmente decían que era difícil para que no nos involucremos. Y decidí involucrarme y el orgullo de haber sido el intendente con más votos en la historia de la ciudad de Santa Fe. Así que realmente la ciudadanía santafesina pedía un cambio. Y ahora estoy en este desafío, estoy feliz, pero no quiero que piensen que acá está hablando un experimentado intendente, sino solamente alguien con 120 días, pero con unas ganas tremendas de cambiarle la vida a la gente. Y esto es un poco lo que quiero compartir con ustedes. La siguiente. En enero del 2024, yo asumí el 10 de diciembre del 2023, y en enero del 2024... ya habíamos realizado el primer relevamiento de trabajo con ODS en la Municipalidad de Santa Fe, porque con mi equipo queríamos saber qué tanto sabía el intendente y todos sus funcionarios de las distintas secretarías y direcciones del municipio sobre lo que eran los ODS. Y bueno, en esa priorización, por decirlo de alguna manera, o primer relevamiento, salieron estos 6 ODS en base a los distintos programas que cada secretaría quería presentar o en los que tenía como objetivo en esta gestión trabajar, por lo que salió que hoy, en enero, el gobierno de Santa Fe está enfocado en lograr que la ciudad sea segura, sea resiliente y sostenible, en gestionar educación de calidad, en promover el bienestar de su ciudadanía, en la gestión eficiente del agua y saneamiento y combatir los efectos del cambio climático. Pero, siguiente.
Habíamos hecho informes voluntarios nacionales en la Argentina y el primer reporte voluntario, tal cual dijo Valeria, en el 2022, sobre dos ODS, era una gestión anterior, y de la que, tal cual lo que yo creo que hay que hacer en los gobiernos y a lo que un poco viene a la política, es que lo que está bien hay que mantenerlo y potenciarlo. Entonces, vamos a tomar estos dos, este reporte voluntario sobre dos ODS, para que sea el punto de partida de nuestro informe en el 2025. La siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros próximos pasos? Lo primero, tal cual se dijo recién por la señora Cielo Morales, sensibilización y capacitación de funcionarios políticos municipales sobre la Agenda 2030. ¿Y qué significa esto? Que vamos a capacitarlos a que conozcan en qué consiste para después hacer el segundo relevamiento municipal sobre esos ODS para ver si van a mantener los seis que hicimos en enero o si realmente vamos a priorizar otro en base a la sensibilización y capacitación que queremos hacer en el mes próximo. Y la elaboración del segundo reporte voluntario local para el 2025. Y entonces nosotros vemos que en la fase 1 de esta guía, en la que seguro va a ser nuestro punto de apoyo para poder potenciarnos, se comenzó con la priorización en esa forma de introducción a poner el tema de ODS en el gabinete. Pero ahora sí vamos a ir, como dije, a la sensibilización y sociabilización para que de esta manera podamos estar viendo si priorizamos o no los mismos ODS. Ahí va a estar la dificultad en la articulación, multiactores, multisecretarías, que generalmente la dificultad que más tenemos, porque encima armé un gabinete donde hay gente de experiencia de gestiones anteriores, porque yo necesitaba gente que conociera la política pública y la municipalidad, pero también convencí gente de afuera de la política como yo que quiera venir a trabajar por los ciudadanos santafesinos. Entonces tenemos ese desafío de articular lo viejo con lo nuevo, podríamos decir. Y bueno, y en ese sentido posiblemente tomemos los anexos 1 a 7 como herramientas para lograr esos objetivos. En la segunda fase, la siguiente, el desafío sin lugar a duda va a estar en, como se dijo, en la compilación de insumos y estadísticas, datos. A alguien que asumió, yo fui 9 años director del hospital y cuando asumí era un hospital público de más de 300 camas y que no manejaba datos. Y no, me daba cuenta que cuando quería cambiar algo en quirófano no tenía datos para saber si tenía que priorizar quirófano, consultorio externo, atención por guardia. Y empezamos a aportar datos, empezamos a exigir datos que nos llevaron a hacer políticas hospitalarias basadas en la evidencia que antes no se hacían en base al libro de quejas, lo que más sensible daba, y ahí vamos. Nosotros estamos convencidos que a nivel municipal necesitamos trabajar con datos y nos vamos a basar en, ya en un observatorio de políticas de proximidad que tiene la municipalidad, que es el observatorio, y en un programa que tiene la Municipalidad de Santa Fe con la Universidad Nacional del Litoral y la Bolsa de Comercio, que se llama Santa Fe Cómo Vamos, que tiene 20 índices que se reportan mensualmente y donde sacamos datos y de donde posiblemente, junto al aporte de la CICE, que es la Agencia de Cooperación Internacional Comercio Exterior, que es un organismo que depende de la municipalidad, vamos a trabajar junto al anexo 9 para poder elaborar el informe en la fase 2 de esta de este ejercicio voluntario local. Y en la fase 3, que son las acciones posteriores, por supuesto que va a haber que hacer un seguimiento de esos indicadores y los compromisos consignados, poder conseguirlos, poder seguirlos, poder valorizarlos, y a punto de partida de eso tenemos la suerte de que recién comenzamos, por lo que vamos a tener hasta el 2027, que dura nuestra gestión, la posibilidad de seguir. Si ese informe va a estar en el 2025 durante 2 años, poder guiarlos, poder seguirlos, poder valorizarlos y poder potenciarlos. Nuevamente con el equipo de,
de Asís. Siguiente. Así que bueno, eso era un poco compartir con ustedes algo que estamos muy entusiasmados, que realmente estoy individualmente muy agradecido de poder tener esta oportunidad de estar presentando como intendente de la ciudad de Santa Fe, algo que hace 30 años cuando me recibí de médico nunca hubiese pensado que iba a estar sentado en esta silla, así que eternamente agradecido a todas las autoridades de CEPAL. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente, y efectivamente el desafío es poder construir políticas de Estado que trasciendan, ¿verdad?, los ciclos gubernamentales. Así que felicitaciones por el ejercicio que están llevando adelante. Vamos a dar la palabra ahora a la señora Carmen Paz, alcaldesa de San Nicolás de Honduras. Si la podemos, colega, si me pueden ayudar, por favor, a conectarla. Si ya la tenemos ahí, a la señora Carmen Paz. Y quisiéramos que nos pudiera compartir muy brevemente las principales lecciones de la experiencia de llevar adelante la elaboración de un examen local voluntario y de qué manera las recomendaciones de la guía contribuyen a robustecer este proceso. Alcaldesa, muy buenas tardes, la palabra es suya. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles desde esta tierra, Honduras. Bueno, nosotros realmente estamos llevando a cabo ese ejercicio de la elaboración de un examen local voluntario. Y podemos decir que de las lecciones aprendidas que tenemos es ese fortalecimiento de las capacidades locales de nuestro equipo de colaboradores de la alcaldía municipal, porque se llevó a cabo justamente un taller para esta elaboración. Esto se dio en el mes de diciembre en la ciudad capital y nos ayudó realmente a tener un panorama más claro, más amplio, de cuál sería entonces esa ruta para elaborar el examen local voluntario. Por otro lado, ya lo mencionaban, el tema de la voluntad política, porque si bien es cierto, esa es nuestra obligación, tenemos entonces que la voluntad política no solo de la alcaldesa, sino también de toda una corporación municipal que nos acompaña y que estamos claros en la importancia que tiene para el territorio, pues incursionar en este proceso. La participación, como ya también lo apuntaban, de los actores presentes en el territorio es fundamental, sin dejar a nadie atrás y todos participando, porque permite también no solo esa actividad permanente de esos actores, sino también lo que nos permite es articularnos, pero algo fundamental que lo dijeron es transparentar y rendir cuentas en nuestras funciones que llevamos a cabo en los municipios. Nosotros nos centramos básicamente en esta primera experiencia en tres ODS. Fundamentalmente nosotros hablamos de salud, de educación y también hablar de género. Para mí como alcaldesa municipal es fundamental porque además de todo soy la presidenta de la Comisión de Género de la Asociación de Municipios de Honduras. Entonces tengo una oportunidad de interactuar con los alcaldes y alcaldesas del país, pero también que la junta directiva de esta asociación nos permita llevar a la mesa temas de género. Entonces para nosotros poder hacer una mirada retrospectiva, pero también a dónde estamos, pero para dónde vamos, es fundamental. Y este ejercicio también nos ha permitido poder tener esa mirada integral. Esto también teníamos una plataforma que el trabajo que ha realizado el gobierno local en el marco de un programa municipal de seguridad alimentaria y nutricional nos facilitó poder hacer esa integración y esa vinculación con los ejes temáticos de nuestro plan de desarrollo municipal. Bueno, desafíos como todas. El compañero alcalde que me antecedió hablaba de tener poco tiempo en sus funciones, pero nosotros, a pesar de estar en nuestro tercer periodo como alcaldesa, no hemos tenido la experiencia ni la oportunidad de trabajar en este instrumento tan valioso. Bueno, necesitamos institucionalizar a nivel de país
esta elaboración de esta herramienta. Si bien es cierto, Honduras se ha comprometido a poder generar un informe nacional, pero nosotros consideramos que estas secretarías que corresponden al Estado, pues también deben aplicarlo mediante el establecimiento de una normativa de país. Es necesario que definamos una estrategia que le garantice, que nos garantice que todos los cooperantes y todas estas secretarías de Estado podamos articular esfuerzos y que desarrollemos acciones claras que nos van a permitir a la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos también desarrollar este proceso de elaboración de exámenes locales voluntarios, no con 3 ODS, sino avanzar un poco más paulatinamente hasta lograr pues trabajar en los 17 ODS. Es necesario para nosotros, muy importante, fortalecer los gobiernos locales mediante los procesos de descentralización. En Honduras todavía estamos, que ya tenemos una ley, pero todavía no se da en su totalidad ese proceso de descentralizar, para que nosotros como territorios, que somos los más inmediatos a la población, tengamos esa fortaleza y esa capacidad de poder darle respuesta a las poblaciones y así, pues, que le apostemos a que los objetivos ya previamente definidos que pueden ser logrables, nosotros también lo podamos tener desde estos municipios pequeños de Honduras. Y tenemos ahí una última, porque se habla de esa guía, que para nosotros es una herramienta valiosa, porque es un proceso que está bien estructurado. Es un formato que realmente sí es amigable, como lo dijeron, es fácil de comprender, pero que nosotros tuvimos la oportunidad en ese seminario taller de conocer así brevemente sobre esas fases. Nosotros podemos decir que contar con esa guía nos ha facilitado seguir un proceso sistemático y estamos actualmente en el paso 10. Justamente en este momento estamos en la alcaldía trabajando con una consultora que gracias a Naciones Unidas nos ha puesto como un apoyo a 2 gobiernos locales en Honduras, pues estamos en esa fase 10 y hemos ido pasando cada uno de ese paso a paso y hemos sentido que también, a pesar de ser nuestra primera experiencia, pues hemos ido comprendiendo y decir que la estructuración de esa guía es una guía comprendible, digerible, y que fácilmente también, aunque no tengamos equipo de colaboradores expertos en temas, pero sí es muy fácil de poderla manejar y poder utilizar esta herramienta. Así que para nosotros, agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan. Nosotros, pues como también lo indicamos ahí, hemos seguido esos lineamientos que son rectorados mundialmente, para poder elaborar estos exámenes locales voluntarios. Y bueno, nuestro agradecimiento a Naciones Unidas, porque es quien desde acá nos ha dado todo el respaldo para poder incursionar en esta experiencia tan valiosa para los gobiernos locales. Por último, comparto una fotografía de nuestro árbol de Anacahuite, símbolo de este municipio que está ubicado en el corazón del Parque Central de San Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por esa intervención y realmente, por cierto, que los procesos de construcción de los exámenes nacionales voluntarios y locales, cuando están bien hechos, construyen cohesión social, que es un elemento esencial para avanzar en la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Vamos a dar la palabra ahora a la licenciada Luciana Cabrera y parto agradeciendo nuevamente la generosidad con que desde Canelones, Uruguay, compartieron la experiencia de la elaboración de su examen local voluntario y que esperamos haber reflejado adecuadamente en la guía. Y hay un tema que nos parece particularmente importante, que es el de la vinculación de los ODS con los planes estratégicos y que, por cierto, el caso de Canelones es emblemático en ese contexto. Así que, licenciada, si nos puede compartir la experiencia, la palabra es suya. Muchas gracias Valeria. Y bueno, en principio también agradecer a la asociación por invitarnos a participar en este foro de desarrollo sostenible y en particular en la presentación de esta guía de exámenes locales voluntarios y compartiendo la experiencia desde el gobierno de Canelones. Decirle que nuestro gobierno es una entidad de segundo nivel a nivel de Uruguay.
O sea, lo que a veces se dice es un gobierno subnacional. Como gobierno subnacional, desde el año 2005, se trabaja con una visión integral de la gestión basada en el desarrollo sostenible. Integrado a la gestión y también intentando integrar la Agenda 2030 y sus ODS. Esta gestión pública alineada a los ODS fue lo que nos permitió poder trabajar también. Luciana, si puedes acercarte un poco al micrófono que nos dicen atrás. Sí, perdón. Súper. Bien, gracias. Bueno, continuando. Ahí muestro el mapa de Uruguay para que vean claramente dónde está ubicado Canelones. Es un departamento ubicado al sur de los 19 que contemplan el territorio nacional y limita con Montevideo, que es nuestra capital. Tenemos 4.536 kilómetros cuadrados de territorio, con 520.173 habitantes, de acuerdo a nuestro censo de 2011. Actualmente se están procesando los datos 2023, que todavía no tenemos esa información, pero todo nos hace decir que es un departamento también en crecimiento poblacional. Contamos con 30 municipios, lo cual también implica un desafío a la hora de gestionar. Tenemos el 100% de nuestro territorio municipalizado y próximamente se van a integrar dos nuevos municipios. Eso también es importante mencionarlo. Bueno, en esta imagen lo que yo quería transmitir es cómo vinculamos el plan estratégico con los ODS, que un poco lo que mencionaba Valeria al inicio. La planificación estratégica tiene los lineamientos de gestión que permiten ordenar el territorio y desarrollar de forma sustentable. Este plan estratégico fue realizado con una metodología prospectiva. Eso también para nosotros fue una innovación y bueno, como equipo de trabajo tuvimos que pasar por etapas de formación para poder hacerlo así. Fue muy interesante y muy rica la experiencia, por eso lo traemos. Y ya veníamos haciendo un desarrollo en planificación estratégica, como mencioné, desde el año 2005, con nuestro primer plan estratégico en el año 2007. Y bueno, un recorrido que lo único que mostramos en esta imagen es ese avance hacia la perspectiva en que le damos otra visión y definimos nuevas líneas estratégicas que esta vez sí logramos que esas estén vinculadas a los ODS. En concreto allí se mencionan esas líneas de 2018 y cómo van articulando con los ODS y lo que nuevos desarrollamos una agenda estratégica. Nosotros tenemos una agenda estratégica por cada una de esas líneas que contemplan 56 metas propias para el desarrollo de Canelones. Y eso asimismo lo vinculamos con los planes, programas y proyectos de nuestro presupuesto quinquenal, que eso es el salto que hemos dado en ese sentido. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, esto muestra a grandes rasgos el proceso de metodología para nuestro primer reporte voluntario. Bueno, es un proceso de aprendizaje hacia un examen local voluntario que involucró a las secretarías y direcciones. Eso entendemos que también es una buena práctica porque facilita las etapas de consulta, porque nosotros necesitamos de todas las áreas que nos aporten datos, información, para poder elaborar el examen voluntario. También mencionar, bueno, que desde el punto de arranque contamos con el apoyo de PNUD Uruguay, que fue lo que nos permitió conocer experiencias e intercambiar con otras ciudades, y eso es, ya se ha hablado en estas jornadas, que es lo que cual enriquece estos procesos, y el poder aprender de otros, y también que poder aportar nuestro granito a ese conjunto y a ese colectivo. Bueno, y la metodología, yendo más en lo concreto, consiste en tres grandes pasos o ejercicios que le dimos en llamar. Esos ejercicios metodológicos comienzan dos maneras de vincular los ODS. Principalmente, bueno, un ejercicio vinculado a presupuesto quinquenal propiamente dicho. En esa etapa tuvimos instancias participativas
con todas las direcciones generales, y eso se buscó que cada proyecto de ese presupuesto tuviera un diálogo con los ODS. Y a veces más, un proyecto puede aportar a uno o más de esos ODS. Eso fuimos matrizando y haciendo una relación para llegar a poder tener una mirada general de cómo se asocian esos planes, programas y proyectos a los ODS, como un primer ejercicio participativo. También tomamos algo que para nosotros es nuevo y que también se hizo con los equipos de gobierno en diferentes instancias de taller, en definir dimensiones de desarrollo que son las que están allí en la imagen, territorio estratégico, recursos naturales, ciudadanía, producción, y esas cuatro dimensiones contemplan 20 factores diferenciales. Y nosotros hablamos de factores diferenciales como aquello que somos al preguntarnos, siempre decimos el ser y el hacer de Canelones. El ser es el cómo somos, y cómo somos lo que nos habla de esas dimensiones y cómo todo se transversaliza en el territorio a través de esos factores. Y después el hacer, en concreto las acciones y cómo traducimos todo eso en los proyectos, que en definitiva es lo que nuevamente empieza a vincularse con lo que presupuestamos. Y ahí aparece una nueva matriz de asociación de esas dimensiones, factores, y cómo los ODS se van entrecruzando y entrelazando, que es lo que pretende mostrar esa imagen. Y llegamos de esa manera... Un minuto. Sí, perdón. Llegamos de esa manera, bueno, a tener una matriz que nosotros le llamamos una incidencia en que cuantificamos, hacemos un cálculo numérico, cuantificamos y obtenemos qué ODS reportar de acuerdo a distintos niveles. Allí en la imagen se ven los que seleccionamos y se decidió reportar ODS de distintos niveles, niveles de bajo, de media y de alta incidencia, y también cruzados por lo que serían las decisiones políticas del gobierno. Pero bueno, si me permitís un momentito, quería hablar un poco de los desafíos. Muchos de los desafíos son comunes a todos los gobiernos. Y bueno, principal para nosotros es profundizar la estrategia de localización de la Agenda 2030 en nuestra realidad y avanzar en la localización de ODS y construcción de metas propias. Implica que a partir de las metas globales y las metas que proponemos en el plan estratégico, podemos llegar a algo más pequeño, más concreto y que se ajuste realmente al territorio y al contenido de los proyectos y lo que se quiere hacer. Pero en nuestro horizonte también está la generación de datos, construcción de un sistema de información. Es una dificultad que es compartida por muchos de los gobiernos locales. Comentarles que en diciembre del año pasado tuvimos una instancia de evaluación con referentes direcciones generales, áreas que aportaron para la construcción de este primer reporte. Y eso para nosotros también enriquece el proceso y es parte también de los pasos que propone la guía. Y como se mencionó, bueno, el gobierno de Canelones ha asumido el compromiso institucional con la Agenda 2030, recogiendo en el plan estratégico los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también para continuar con ese compromiso es fundamental generar un proceso de información y sensibilización a la interna de la organización. Y en eso estamos trabajando y estamos trabajando en incluir esta temática en la plataforma virtual de aprendizaje. Y por eso entendemos que también la guía es una herramienta de aprendizaje para que los gobiernos locales puedan contar con un conjunto de pasos y dar uniformidad a estos exámenes locales. Es lo que se viene diciendo y lo que la directora Cielo Morales mencionó al inicio. Y también que sea participativo. Todos estos procesos de participación es lo que enriquece. Y es eso, es un proceso de continuidad y de seguir avanzando, de seguir articulando y lo necesario que es y que también surge de Naciones Unidas del año pasado, del protagonismo de los gobiernos subnacionales y locales en este sentido, para no dejar a nadie atrás y bueno, construir un mejor futuro para todos. Una vez más gracias a las personas presentes en esta audiencia, a quienes siguen por Zoom, en particular a mi equipo, y me doy la libertad de mencionar a Laura Monzo, Pablo Leyes y Florencia Machado, que están siguiéndome desde Uruguay, y a las autoridades que habilitaron mi presencia aquí, el intendente Marcelo Metediera, el secretario general Francisco Aleniani y la prosecretaria Silvana Nieves. Y disculpen la extensión, pero no quería dejar de mencionar.
Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora la palabra al señor Axel Guanoluisa, espero haber pronunciado correctamente. Muy bien. Que nos va a relatar la experiencia de Manabí y del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, con la elaboración de los exámenes locales voluntarios en el Ecuador. Estamos un poco atrasados, así que si podemos tomarnos los 5 minutos que teníamos previstos, Axel, te lo agradeceríamos muchísimo. Adelante. Perfecto. Primero, buenas tardes con todas y con todos. Un agradecimiento especial a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y para el Sistema de Naciones Unidas por la invitación. Es un honor para mí estar presente y comentarles sobre la experiencia de los gobiernos locales de Ecuador, del Consorcio de Gobiernos Provinciales y también de la Prefectura de Manabí en la elaboración de los exámenes locales voluntarios. Para introducir un poco en el contexto de la descentralización nacional, Ecuador posee 4 tipos de gobiernos, que es el gobierno central, el gobierno provincial, el gobierno cantonal y el gobierno parroquial. Todos estos gobiernos, a través de la normativa vigente, tienen la obligación de realizar su planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial, que a su vez las guías de planificación para la elaboración de estos planes presentan la obligatoriedad de alinearse a los planes inmediatamente subsecuentes. Para el caso de las provincias, que es al que me voy a referir, tiene la obligación de alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y a su vez a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, el nivel provincial se agrupa a través de consorcios, como es el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, que contempla a las 23 prefecturas. Y para el caso de Ecuador, ellos han sido los pioneros para elaborar los exámenes locales voluntarios a partir del año 2020. Estos exámenes locales voluntarios en su inicio fueron exámenes de manera cualitativa y fueron así porque pretendían ir madurando el proceso y no excluir a ninguna prefectura que quisiera poner en relevancia sus aportes a algún objetivo de desarrollo sostenible. Estos informes se elaboraron en el año 2020, 2021 y 2022, que es cuando la prefectura de Manabí presenta su interés por elaborar el informe voluntario local que no solo tenga el paradigma cualitativo, sino que también contenga el escenario cuantitativo que permita analizar y medir la contribución en base a sus competencias en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay varios habilitantes que dentro de estos procesos, podemos ir a la primera lámina, por favor, que dentro de estos procesos son esenciales para analizar. Uno de ellos es la voluntad política que permite analizar las visiones compartidas que la autoridad y que el gobierno local tenga y que debe estar alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles. También la alineación de la planificación, la medición de los avances, la estructura del informe que debe contener el por qué y el para qué, y transversalmente la institucionalización de la experiencia, que es lo que ha hecho que tanto para CONGOPE como para la prefectura de Manabí, esta experiencia indistintamente de los ciclos políticos pueda irse reaplicando y tenga ya 4 años para el caso de CONGOPE y el segundo informe que va a elaborar la prefectura de Manabí. La siguiente lámina, por favor. Y en ese sentido, me quise poner los pasos de las lecciones aprendidas en estos años, tanto de CONGOPE como de la prefectura de Manabí, porque guardan mucha relación con lo mencionado dentro de la guía para elaboración de exámenes locales voluntarios subnacionales. Y dentro de uno de los primeros pasos fue la revisión de las experiencias previas, guías y metodologías. Y aquí radica la importancia para que los gobiernos locales sientan o sintamos que no estamos caminando solos y que hay otros gobiernos que incluso el mapa presenta una guía para intercambiar experiencia entre pares, ¿no? Y creemos que la guía tiene una relevancia fundamental en esta primera incursión. Luego establecer el objetivo del informe, por qué, para qué, definir el equipo de trabajo y alinear los planes y metas a niveles más específicos, como lo decía el director de la División Estadística de la CEPAL,
y que debe llegar no solo hasta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sino hasta planes específicos que permitan ir monitoreando cómo la alineación de metas de los planes de desarrollo van encaminándose y van aportando de las competencias que se tenga a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La revisión de datos y también, como lo mencionaban los panelistas que me antecedían, la priorización de los objetivos de desarrollo sostenible en función de las brechas territoriales. Para eso hay que conocer el diagnóstico territorial, priorizando en función de las potencialidades y las oportunidades de mejora. Finalmente, el cálculo del aporte, seleccionando si la metodología es cualitativa, mixta o cuantitativa. Cabe mencionar que en el caso de Ecuador, el proceso fue de maduración continua y en principio los primeros 3 ejercicios fueron cualitativos hasta el año 2023, que se realiza el primer informe de manera individual como de un gobierno local y que se eleva a un nivel mixto utilizando la metodología cualitativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, y la elaborada por la Prefectura de Manabí. Y finalmente, el intercambio de experiencias e institucionalización de los compromisos, que para el caso de la Prefectura de Manabí se realizó a través de una ordenanza y una resolución declarando a Manabí como territorio ODS, lo que permite sortear los ciclos políticos y de manera anual ir llevando los exámenes locales voluntarios. La siguiente presentación, por favor. Un minuto, Axel. Vamos a la última, entonces, presentación. Entonces, en ese sentido, me gustaría comentar varios de los desafíos que consideramos que pueden vincular a los exámenes locales voluntarios como un ejercicio de aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la localización de la agenda. La primera instancia es establecer dentro de la cooperación internacional e institucional una alternativa de fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y seguimientos institucionales que permitan ir monitoreando de manera cuantitativa y también priorizando los compromisos que se van a colocar dentro de los exámenes locales voluntarios. Luego, también la homologación de las metas interterritoriales e intraterritoriales para que exista una homologación y que se generan sinergias entre lo establecido. Por otro lado, como lo mencionaba la ministra de Planificación de Costa Rica, sin cacao no hay chocolate, también es importante incluir a los gobiernos locales en las ferias de objetivos de desarrollo sostenibles, en donde exista financiamiento reembolsable y también no reembolsable, porque si bien es cierto, existe una priorización, esta puede ser mayor cuando existen incentivos para poder financiar los compromisos que se establecen dentro de los exámenes locales voluntarios. Y finalmente, creemos que los espacios como estos que ahora nos brinda la CEPAL son fundamentales para visibilizar los esfuerzos de los gobiernos locales, que no solo motivan a los gobiernos de turno, sino que también incentivan a otros gobiernos dentro del territorio a ejercer estos exámenes locales voluntarios y que con guías como estas pues va a facilitar mucho el trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo a las órdenes cualquier pregunta. Muchas gracias, Axel. Vamos a pasar ahora entonces a la presentación del señor Igor Pantoja de Sustainable Cities Institute de Brasil, un amigo y por cierto un activo embajador de la red de planificación del ILPES, que nos va a contar la experiencia, el índice de desarrollo sostenible de las ciudades de Brasil, en tanto herramienta para apoyar a los gobiernos nacionales y subnacionales en la elaboración de sus exámenes. Así que, Igor, adelante, la palabra es tuya. Hola, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la invitación del ILPES, por la CEPAL, aquí en nombre de la señora Mareik. Y bueno, saludar aquí a los compañeros de la mesa, el intendente, la servidora de Uruguay, mi colega Axel de Ecuador. Y bueno, antes, muy brevemente, porque el tiempo ya no nos presiona, la idea es presentar una herramienta que nosotros desarrollamos en el Instituto Ciudades Sostenibles en Brasil y que, bueno, es una herramienta que puede apoyar a los 5.570 municipios de Brasil, pero nos gustaría, de hecho, ampliar hasta esta herramienta, quién sabe, alcanzando tal vez algunas ciudades de América Latina, porque sabemos que no es posible hacer con todas,
por la disponibilidad de datos que nos mencionaba el director Rolando. Pero bueno, aquí es el ejemplo de Brasil y ahora vamos a pasarlos, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia del índice basados en la experiencia de la evaluación que se hace de los países, ¿no? Que SDSN hace para las Naciones Unidas sobre los países. Nosotros buscamos cómo hacerlo para el nivel local. Hicimos una cooperación con SDSN y con organismos locales de Brasil para identificar indicadores disponibles a nivel local en Brasil. Llegamos a 300 indicadores, hicimos una curaduría y llegamos a 100 indicadores que alcanzan los 17 ODS. Entonces, eso posibilitó generar un índice, un ranking, si quieres. Aquí están algunas ciudades, las primeras ciudades del ranking, y ahí los niveles de desarrollo sostenible basados en este ranking. El siguiente. Aquí es un ejemplo de cómo se ve la mirada integrada en cada ciudad. Entonces, si quieres, todas las ciudades de Brasil puedes ver una a una cómo están los 17 ODS basados en los indicadores que recopilamos, que son los 100 indicadores que están públicos en este sitio web. Y todos son indicadores oficiales, todos vienen de bases nacionales. Entonces, no hay un problema de que es un registro que solo hay en una ciudad, no hay en otra. Todos son indicadores oficiales públicos recolectados por instituciones de gobierno nacional. Solo un indicador que tampoco el gobierno lo tenía, que es de emisiones de gases de efecto invernadero por ciudad, que lo hace una institución, bueno, una ONG, pero que es muy reconocida y que el propio gobierno utiliza esa información para sus planes y políticas. El siguiente. Aquí, bueno, no expliqué bien, pero en la diapositiva anterior, si das, es como simulando el acceso en el sitio web, si das clic en el ODS-3, por ejemplo, ahí sale el listado de los indicadores de ese ODS. Entonces, todos esos indicadores son relacionados a la salud y ahí, si das clic, por ejemplo, en cobertura de vacunas, va a salir el resultado de este indicador en los últimos años en la ciudad. Y ahí viene el valor, si hay desafíos o no, y bueno, eso. El siguiente. El ranking que mencionaba, entonces todas las ciudades están ahí en este ranking. El siguiente. Pero este, bueno, tal vez sea la imagen más fuerte, ¿no? La imagen que sale de Brasil, de cómo anda la desigualdad territorial en los avances de la Agenda 2030. Entonces, vemos que ninguna ciudad de Brasil alcanza el nivel muy alto de desarrollo sostenible por esa escala. Cerca, más o menos, como 70 ciudades están en el nivel alto, que son las verdes, que están muy concentradas en la región sureste del país, que es la económicamente con más desarrollo. Y las ciudades al norte y al noreste, principalmente en la Amazonia, se ve que en la Amazonía, están ahí en rojo, ¿no? Entonces hay un desafío muy grande de pensar también el tema de las ciudades en la Amazonía y no solo las áreas rurales y verdes, claro que eso es fundamental, pero si no hay preocupación con la ciudad, con el municipio, si quieres, que en Brasil son más o menos lo mismo, no hay cómo combatir, por ejemplo, el deforestamiento, ¿no? Y con ese índice creemos, no nos han presentado otro país que consiga monitorear todas sus ciudades en la Agenda 2030 y los 17 ODS. El siguiente. Y ese es una, apenas en final de 2023, lanzamos esa comparación, ¿no? La posibilidad de comparación del índice en 2015. Bueno, el índice no existía en 2015, fue lanzado en 2022, pero los mismos datos los recolectamos para 2015 y se pudo comparar cómo va ahí cada ciudad, cada municipio en estos 2 años. Y ahí se ve que los verdes son los que tuvieron algún tipo de mejora y los rojos son los que empeoraron, 41% de las ciudades, mientras 44% están estagnados, ¿no? Están ahí en el mismo nivel, no hubo cambios significativos. El siguiente. Bueno, ahí son otras visualizaciones, no voy a explicar por el tiempo, pero se puede ver las ciudades, por ejemplo, por biomas, y ahí se ve las mejores y las peores ciudades. Ahí son los 5 principales
6 principales biomas de Brasil. El siguiente. Un minuto, Igor. Gracias, Valeria. Pero bueno, ahí están las ciudades de Amazonía con una mirada más cercana, pero se ve, ¿no?, el cuadro bastante rojo, por decir. El siguiente. Aquí están las, también se puede ver por ODS, ¿no? Se puede ver el mapa del país por cada uno de los ODS o por cada uno de los 100 indicadores. Si das clic en el indicador, puedes hacer un mapa de Brasil o de un estado, si quieres, de una región, de regiones metropolitanas. Hay muchos recortes posibles. Y ese es el ejemplo del ODS-4 de educación. El siguiente. Ahí también se puede ver la evolución de un municipio, si quieres. El siguiente. Ahí por ODS también se puede ver cómo ha avanzado o no cada uno de los ODS entre 2015 y 2023. Entonces, como decía, el índice fue lanzado en 2022. Tenemos 2023. Vamos a actualizar y lanzar 2024 en junio y comparando con 2015. El siguiente. El siguiente. Y bueno, ahí habla un poco de los indicadores, la elección, ya el siguiente, por favor. Y ahí los fuentes de datos, ¿no? Las estadísticas oficiales, y creo que el siguiente ya es el último. Muchas gracias. Y muchas gracias, Igor. Muchas gracias. Vamos a poner a disposición de todos las presentaciones. Y muchas gracias, Igor, por traer sobre la mesa la importancia de visibilizar las desigualdades territoriales, que creo que es uno de los desafíos y oportunidades que presentan los exámenes locales voluntarios. Quisiera pedir un aplauso grande para este distinguido panel. Muchísimas gracias a todos. Estamos un poquito pasados, los invitamos. Hay un café afuera y también, por cierto, a acompañar la presentación de nuestro secretario ejecutivo del sexto informe de avance de los ODS en América Latina y el Caribe en la sala Previs. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, realmente. Ay, no. Yo me calculé. Muchas gracias, ¿no? Quedamos muy terribles. Quedamos traicionados. Ser de mala no es fácil, ¿no? Muchísimas gracias, Marika. Sí. Ok, muchísimas gracias, Marika.